I want to connect with the true self. And also share light and might, peace, love with everyone. It is not that I sit for half an hour to give sakash, but sakash can also be given just with few thoughts. So now, with this my eternal form, I'm completely detached beyond the body. And think of everyone as a soul. Create the thought that all souls are children of God. Everyone is point of light. And as souls, we are all brothers. We are on journey of life. And while on journey, we become co-travelers. So to give cooperation, support in whatever way needed, I share with my co-travelers. And that one support is in the subtle form. Creating feelings of God's love so that the energy of God's love helps soul to remove the obstacles and move forward. With the energy of peace, help the soul to have lightness so that soul can continue to move forward.
So it is the thought which is serving. Even use the word giving sakash. But actually, as much your thought is full, that is, battery is fully charged with love and peace, it will travel very far and it will work immediately. So I have to make every thought full of every quality and every power. And this will help to share that. Send out to any soul for anything, it will work as a sakash. Om Shanti. Quien sea que requiera sakash va a poder recibirlo. And I value my thoughts. Y yo valoro mis pensamientos, no desperdiciar ninguno para hacer cada pensamiento muy poderoso. Entonces vamos a tomar Drishti de Baba para recargar la batería, a fin de que yo pueda servir. Om Shanti. Tiene que ponerle listo. Om Shanti. Estamos probando que el español funcione ahora. Om Shanti. A
Thank you.
Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos a Vyakti Paravyat. Hoy es el día 3, peregrinaje del recuerdo, ser un gran donador. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Brahma Baba became angel. Brahma Baba se hizo un ángel. Y nosotros también tenemos que volvernos ángeles. Y angelical realmente significa ser double light. Entonces, pureza nos hace livianos. Y luego es desde esa pureza que el intelecto se hace muy sutil. Porque cuando las cuentas kármicas de pasado son canceladas y mantenemos nuestra mente pura en el sentido de que si hay algún pensamiento inútil, eso significa que hay algún tipo de influencia de un vicio. Por supuesto, puede haber conciencia de cuerpo, arrogancia, o algún tipo de apego, y eso trae pensamientos inútiles. Y no solo eso, sino también si nos aferramos a algo, a cualquier cosa, ya sea del pasado, acerca de alguien, o acerca de una situación, esa impureza nos trae pesadez. Entonces nuestro brillo de volvernos un ángel se reduce. Entonces, entre más mantenemos nuestra actitud, nuestra conciencia, nuestros pensamientos muy, muy puros, no permitir ninguna impureza, ahí estamos en este viaje hacia ser cada vez más sutil y angélico, angelical. Entonces está muy profundamente conectado con la pureza. Hay un dicho que Baba nos recuerda, que dice que cuando estás ascendiendo en tus esfuerzos, otros también se benefician de ello. Entonces, ¿qué es ascender? Ascender aquí es nuestro nivel de pureza. Entonces, cada uno de nosotros en el presente, mientras hacemos esfuerzos, solo pongan atención. No cargar nada de las situaciones. Porque muy sutilmente no sueltan, no dejan ir. No perdonamos, no olvidamos. Y también aprecien el papel de cada quien en el drama. Es decir, que respeto el papel de cada quien. Cada quien tiene un papel diferente que desempeñar en el drama. Entonces yo aprecio y digo, ok, todos están desempeñando su propio papel, que es muy, muy importante. Si no,
When there is intellect is very subtle and pure. Cuando el intelecto es muy sutil y puro, so whatever happens according lo que sea que sucede de acuerdo al drama, I take benefit. Yo tomo beneficio. Let's say when Por ejemplo, cuando estábamos practicando sobre el Sakash, incluso ahora mientras estamos hablando, puede ser que haya un poquito de problemas técnicos en medio. Entonces no me pueden ver, no me pueden escuchar, o bueno, en el caso nuestro no tradució, pero ahorita deben ser felices porque recibieron tiempo para estar en silencio, reflexionar sobre lo que han escuchado, ir a las profundidades, en vez de tener pensamiento de, uy, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué esto está sucediendo? Yo aprendí esto de Daddy Yankee, que decía, lo que sea que suceda, por ejemplo, a veces es en el internet, a veces en las computadoras, alguna razón. Y entonces hay una pausa ahí de algunos minutos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo empezar a reflexionar, ir en silencio y así usar cada momento en vez de tener pensamientos. Oh, ¿por qué se detuvo? No debió detenerse. Oh, ¿hay algún problema? Y así después viene un montón de pensamientos. Pero yo me he recordado que una vez estaba con Daddy Yankee en un programa y muchas situaciones estaban atrás del escenario. Y ella decía, nosotros tenemos una audiencia frente a nosotros. Porque era un lugar nuevo y el micrófono no funcionaba. Pero nosotras dos nos mantuvimos como si estuviéramos en silencio. Ni siquiera nos vimos como conscientes de que el micrófono no estaba funcionando. Porque las personas estaban tratando lo mejor que podían hacer, y si nosotros nos damos cuenta que no estaba funcionando o lo hacíamos ver que no estaba funcionando, ellos iban a tener todavía más pensamientos. Y como estábamos en esa experiencia de silencio, también la audiencia. Entonces, eso yo aprendí de Daddy Yankee. ¿Cuál es nuestra tarea en este momento? No pensar en lo que otros están haciendo. Ay, ¿por qué no lo están haciendo bien? Porque todos están tratando de hacerlo mejor. Porque hay problemas técnicos que pueden suceder. O a veces en lugares nuevos, por ejemplo, en un hotel. Y el staff es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y eso a mí también me gustó. Porque cuando sea que hay una pausa, por cualquier motivo, yo solo voy en silencio y pensar en qué estamos compartiendo en este momento. Entonces, cuando hay pureza, nunca se vayan hacia una debilidad o a decir cosas que son críticas. Nunca debemos señalar o criticar a nadie por nada, porque luego se hace una sánscara y no somos conscientes de que herimos a otros y causamos sufrimiento. Lo mejor en ese tiempo es una cosa cómo lo manejo yo y otra es no tener ninguna de esas sánscaras. Porque entonces es como falta de autorrespeto, de autoconfianza y hay ego. Entonces, cuando hay pureza, siempre hay amor. Siempre hay un tipo de aprecio que puede aumentar el entusiasmo, crear más armonía en la familia, en el equipo. Y lo que sea que no está bien, etcétera, siempre podemos hablarlo con amor para
a corregirlo. No para hacer sentir a alguien mal de que eso no estuvo bien. Y eso es la mayor lección que aprendí de Daddy. Lo que sea que haya sucedido, las largas historias, tenemos que ver cómo la podemos resolver y ponerla en la forma correcta. Es una forma interesante y amorosa. Y si usted tiene un pensamiento puro, puede cambiar. La persona puede cambiar, la situación puede cambiar y se puede hacer positiva. Entonces la pureza nos ayuda porque nuestro intelecto es muy puro, muy, muy limpio, sutil. Y así es fácil para el intelecto estar con Baba, conectar. Incluso con cada pensamiento hay suficiente capacidad de llegar a cualquier lugar para trabajar como Sakash. Eso es lo que he experimentado. No necesitamos media hora para Sakash, porque con cada pensamiento pueden dar Sakash. Si ese pensamiento es muy poderoso, entonces pureza, un intelecto puro, pureza en el corazón, una mente pura que tiene sutileza. Y eso es como tipo de ser angelical, porque los ángeles vuelan. Entonces nada debería ser pesado para mí ni para los demás o para otro. Nuestro Baba, nuestra mamá, nuestra dadis eran muy dulces, gentiles, amorosos. Y no que no debería ser que amo a este y a estos otros. No, no, yo debo amar a todos. Entonces la pureza también trae esta cualidad de amor. El amor de Baba para todos. Creo que lo he compartido, que cuando Daddy, aunque alguien hacía un pequeñito error, ellas les daban mucho amor para que haya realización en esa alma, pero no para que esa alma se aleje y se sienta mal y se tenga sufrimiento, porque a través del amor, el poder de pureza, eso se puede llevar o traer transformación a mi ser, a otros, e incluso en las situaciones. Y ahora es el tiempo de crear esa sánscara. Porque si vamos a ir a la edad de oro, solo hay amor allá. No hay ira, no hay fuerza, solo amor. Entonces deberíamos experimentar eso ahora y hacer esas nuestras sánscaras naturales. Porque el tema de hoy es cómo ser angelical. Entonces, ¿cómo ser sutil? Entonces, un intelecto sutil, una mente sutil es completamente pura. Ya no he pasado nada pesado, no aferrarme a nada. Estar en este momento, que estoy feliz, estoy con Baba, tengo amor a todos. A cada momento debo ser así. Entonces, ahora vamos a tener una conversación sobre el estado angelical. Om Shanti. Sí, que le pone más volumen ahí. Da la bienvenida a la región sutil.
tomando drishti de baba, experimenten esta forma angelical. Did you all todos ustedes experimentaron su forma hermosa angelical. Todos ustedes experimentaron baba abriendo sus brazos y muy queridamente esperando por nosotros. Es la tierra de los ángeles. Cada sábado nosotros celebramos nuestro día de región sutil. Así que bienvenidos a la región sutil. Y ahí dice bienvenido a la región sutil. Oh, no se olviden traer un cuadro de un ángel durante nuestro baile angelical. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenidos al viaje a Vyakti. Y ahora vamos a estar teniendo nuestro invitado que va a estar entrevistando a Didi, pero antes de eso, vamos a ver nuestra tarea para mañana. Mejor demos vuelta a la cámara. Dice: tarea para mañana, Babdada siempre ve a cada hijo como aquel con autorrespeto. Ahora, enciendan su de la luz con su autorrespeto, su amán. La lista de autorrespeto vino al frente tuyo. Yo, el amo, soy aquel quien tiene un derecho al reino. Teniendo esta conciencia y este estado constante de conciencia del alma, eso es lo que está faltando. Let's all sit. Ahora todos sentémonos en nuestro trono inmortal y experimentemos este Swaman. Soy el alma, soy un amo. ¿Quién tiene derecho al reino? María, no veo. No puedo traducir si no veo. Om Shanti. Om Shanti. Sí, yo el amo, tengo un derecho al reino. A veces Baba dice, solamente mis hijos, ¿quién más va a venir y gobernar este reino? Es nuestro derecho, nosotros somos aquellos en cada kalpa, en cada ciclo. Ok, este va a ser nuestra tarea para mañana, nuestra conciencia. Y ahora vamos a ver quién va a ser nuestra invitada hoy, la hermana Judy de Calgary, Canadá. Va a tener una entrevista chicha de corazón a corazón con la hermana Judy a Didi. Ok, bienvenida, hermana Judy. Om Shanti. Om Shanti. Una bienvenida muy calurosa a la hermana Didi, a todos. Estoy enviando un saludo muy, muy caluroso desde Canadá. Espero que lo sientan, porque normalmente siempre hace mucho frío que viene aquí desde el norte, pero ahora estamos enviándole amor desde Canadá y espero que lo estén recibiendo. Muy especial. Siento que ahorita estoy en una producción de Avyakti Parabar. Pero esto es realmente amoroso, ser capaz de tener la oportunidad de estar comprometida en esta entrevista, de estar, es tan relevante ahorita, tal llamada del tiempo. Y cuando Didi ha estado compartiendo
por las semanas que hemos estado, especialmente volvernos sato, como está pasando hoy, estaba recordándome mucho acerca de una escena en Peace Village, donde era la ceremonia de bienvenida y la introducción estaba organizada de tal forma alrededor de nuestro nacimiento espiritual. Entonces, cada brahmin iba a volverse presente en la reunión de acuerdo a cuándo fue que sucedió su nacimiento espiritual. Pero el calendario que estábamos usando no era el calendario usual de años. Era en realidad el calendario de cuándo cada alma ancestral se volvió a viajar. Entonces, por ejemplo, aquellos que vinieron en los años cuando seguidos cuando Santri Didi se volvió a Viak, se volvió presente ahora en el encuentro. Y la idea era que cuando estas almas, quienes ya tuvieron, han logrado tal estado sutil, cuando ellos tomaban una forma sutil y liberaron un monto ilimitado de poder, eso pudo haber despertado brahmins que estaban esperando ser despertados y que quedó conmigo tantísimo esta conexión de que nos estamos llevando esa sutileza de volvernos sutiles en nuestro estado y cuánto más Baba puede ser a través de nosotros, a través de esta región, estado sutil, que no requiere una región, una forma sutil, solamente es tomar ese estado sutil, haciendo el esfuerzo para trabajar en ese estado sutil, de forma que Baba puede hacer tanto más a través de mí con ese poder de benevolencia. Entonces quiero que puedo encontrar la conversación entre yo volviéndome más sutil y qué es lo que Baba puede hacer conmigo. Y tengo que decirle a Didi que le puedo pedir más despacio, que estoy experimentando a través de ti. Ha sido como un maratón espiritual. Creo que estoy sintiendo que Baba y las almas ancestrales están haciendo tantísimo a través de ti. Ustedes tienen esa sutileza y quizás tal vez solamente empezar con esa conexión que estás teniendo tal estado sutil y qué es lo que Baba va a lograr a través de tal alma. Yeah, very, very interesting. Sí, muy, muy interesante la pregunta. Y creo que todos estamos conscientes de que Daddy Yankai siempre solía mencionar que cada instrumento de Baba es como una casa de poder y que muchísimas, muchísimas almas están conectadas con los instrumentos. Entonces, una vez ella estaba mencionando que si un instrumento tiene un punto de cancelación internamente o espiritualmente, ella decía que era como un apagón de poder darse cuenta como un instrumento. Tenemos que mantener amor por Baba, tenemos que mantener nuestro estado insacudible, una fe insacudible, tenemos que tener armonía, tenemos que tener amor entre nosotros. Entonces, definitivamente, ya sea las almas ancestrales o nosotros como instrumentos, cada uno de nosotros tiene este efecto en los rayos del estado de muchos, muchos otros. Entonces, siempre recuérdense a sí mismos como instrumentos que yo tengo que mantenerme a mí misma ascendiendo y tengo que mantenerme avanzando. Porque una de las cosas que deberíamos recordar es lo que yo he visto en las dadis y dadas, ¿cuál es mi siguiente paso? Mientras hago esfuerzos, ¿cuál es mi siguiente paso? Y en esto puede ser, ya sea mi propio esfuerzo personal, ya podría ser que debería ser mi respuesta a las diferentes situaciones, o podría ser crear una armonía muy amorosa en la familia, permanecer juntos. Así que yo creo que cada uno de nosotros, las almas ancestrales y nosotros como instrumentos, creamos un tipo de ola. Y podría ser como que es a punto de venir y yo lo estoy captando y luego me voy a volver instrumento para continuar con esto.
porque esta pregunta siempre emerge. ¿Será el drama que tiene que suceder? Es por eso que yo estoy pensando, o será porque yo estoy pensando lo que está sucediendo en el drama. Y realmente cuando está este alineamiento entendido, como tú dijiste, el llamado al tiempo, es cuando este alineamiento se entiende, es que yo estoy obteniendo estos pensamientos. Eso significa que de acuerdo al drama, esto tiene que acontecer. Eso significa que, como vemos a Brahmabhava, cuando escuchamos que él estaba yendo a través de tales diálogos internos, sintiendo una cierta atracción, empezó a buscar y leyendo libros más espirituales, entonces hubo un llamado, pero de otra forma, de otra manera, lo que él estaba haciendo fue también visto como traer cambios en muchísimas otras almas. Entonces había muchas energías incógnitas de poder. Baba dice que el drama es poderoso, Baba es poderoso, mi fortuna y mi papel y el papel de cada uno. Así que estas cosas no son visibles, ¿cierto? Esto es algo muy sutil e invisible que está sucediendo. Pero si tenemos tal intelecto sutil y estamos ascendiendo, luego somos capaces de tomar estas señales. Algún lado ese alineamiento empieza a acontecer y todo se vuelve fácil. Pero siempre recuerda que nuestras dadis, a través de sus propios grados de ascenso, nos inspiraron, y nosotros también con nuestros grados de ascenso tenemos que crear esa energía donde todos están llenos de entusiasmo, de su amor por Dios incrementa. Entonces todos tenemos no solamente la responsabilidad, pero Baba nos ayuda también a hacerlo, y nuestras almas ancestros también. Hermoso. Entonces, añadiendo a esto, tú mencionaste mucho de esta atracción invisible sucediendo, quizás porque estás compartiendo tantísimo estos días acerca de las almas ancestras y Avyak. Yo recuerdo en Amritsvela esta mañana, realmente sentí a las almas ancestrales, Babdada, las almas ancestrales tratando de atraerme hacia su estado. Entonces, hay esta hermosa atracción sutil para poder ascender. Pero anoche también mencionaste un poquitito acerca del miedo, que también es una atracción invisible de una dirección distinta. Y teniendo este intelecto sutil, no ser afectado por alguno de estas otras atracciones. ¿Cómo cuidar al ser en este tiempo para que la atracción ascendente sutil, que realmente sea lo que yo estoy siendo afectada y no ninguna de estas otras influencias sutiles e invisibles de este tiempo? Yo creo que tenemos que prestar atención a nuestros esfuerzos. Uno es definitivamente para mí, cuando sea que yo siento no atraído, sino que algún tipo de energía sutil que está moviéndose hacia mí en el sentido de una forma muy sutil. No estás sintiendo muy feliz o no te estás sintiendo muy liviana. Yo inmediatamente sé que tengo que solo ser realmente en el recuerdo de Baba para que esto no me afecte. Esto es una cosa, pero también uno tiene que constantemente observar qué tipo de debilidad hay en mí que podría crear un tipo de podría estar influenciándome muy fácilmente de la atmósfera externa de afuera. Digamos que hay todos nosotros que queremos ver, estar sin miedos, o justicia, o paz, o honestidad. Pero eso está fuera del diccionario, ¿cierto? Sí, hay muchísima persona que es así, pero no estoy diciendo, también hay muchísimo fraude, deshonestidad, muchísimos de tales cosas están aconteciendo, pero si yo tengo incluso de una forma sutil esa sánscara,
Luego un día puedo explotar debido a la influencia de esa energía que está muy activa en el mundo externo afuera. Entonces yo lo tomé de Baba, la Murli, y también de las señales sutiles de Baba, que mantente mirándote a tu propio ser, para que forma que esas sanskaras sutiles se erupcionen como un volcán. Si es a través de tu drishti, lo expresas, tus palabras, dices cosas. Entonces tenemos que cuidar estos tipos de debilidades. Repentinamente puedes frustrarte acerca de algo y luego tomas toda esa frustración en otros o alguien más, cualquier hábito, cualquier tipo de estas sanskaras débiles, sutiles, tienen que estar removidas. Pero también una de las cosas inmediatas que realmente ayuda, que es solo quedarte en el recuerdo de Baba para que dejes que pase. Y luego te vas a sentir muy bien, te vas a sentir sin miedo y fuerte, porque siempre hay, estás haciendo una tarea elevada. Baba dice, el éxito está garantizado, pero de una forma muy sutil, este miedo, quizás esto puede pasar, o quizás los obstáculos pueden venir. Entonces, son tan comunes en las dos energías. Uno es que yo sé que el éxito va a estar ahí, pero en una mente muy subconsciente hay miedo sobre los obstáculos. Entonces el miedo, muy sutil. Es por esto que Baba ha estado diciendo que tengan recuerdo mientras estás haciendo cada acción, porque hay una transición que está pasando de la oscuridad hacia la luz. Entonces de vez en cuando la oscuridad, los parches de oscuridad o nuestras propias sánscaras pueden emerger e influenciarnos. Y para permanecer continuamente, consistentemente y estar en un estado estable, solo realmente es inmediatamente reemplazar esa energía al traer a Baba en una relación o con un poder o como la autoridad todopoderosa, para que uno lo pueda superar. Así como el ciclo está moviéndose, de un lado hay oscuridad y se está moviendo hacia el amanecer, pero la oscuridad está fuerte. Entonces nosotros también tenemos que prestar atención, que no debería pasar que la sombra, la oscuridad de cualquier tipo de energía, de los vicios, no debería influenciar a mi mente. Porque ahí es donde yo necesito no solamente estar ascendiendo, sino llegar al estado angelical. Eso significa que estoy consciente de esto, pero a través del recuerdo lo puedo ver sin que me afecte. Es un sentimiento sutil que obtienes y luego recuerdas a Baba. O pones alguna canción de Baba, tómate un remedio inmediato para que no estés reaccionando a esa situación o quedándote afectada por la situación o esa energía. Estoy hablando de la energía sutil negativa, porque la energía es muy sutil, ¿no es cierto? Entonces, para proteger a mi propio ser con el recuerdo de Baba, por supuesto, haciendo buenos esfuerzos, no solamente permitiendo, transformando los pensamientos, las sánscaras débiles en unas muy poderosas sánscaras muy puras. Tu compartir me está recordando una imagen que vino a mi mente hoy, porque se siente como una de las cosas en la Murli esta semana, que es un revisarse muy sutil al ser. Ellos ven en el corazón, en el espejo de tu corazón, y la imagen que estaba viniendo, Baba habla acerca de moverse de una costa hacia la otra costa. Y cuando yo me alejo y la empujo, la mundo viejo, yo puedo ver la costa a que yo me estoy alejando de esta, y me da una referencia. Yo sé que estoy yendo hacia la dirección correcta, porque me estoy alejando de esa costa. Pero
Viene un punto donde el viajero está en el medio del océano y no puede ver ninguna de las dos costas. No hay una referencia clara. En los viejos momentos, tiempos, los viajeros tenían que usar las estrellas para poder navegar. Por supuesto, esa estrella al norte, el recuerdo de Babel lo es todo. Pero creo que este revisarse sutilmente, internamente, en medio de la transformación, donde quizás no estoy tan segura dónde estoy, en qué dirección estoy yendo, usamos nuestra estrella del norte, este amor por Baba absoluta. Y particularmente yo estaba interesada en el revisarse sutilmente en términos de ser digna, porque yo sé que estamos teniendo swamans todas las noches, pero es como si no tienes dignidad o no tienes valor, nos podemos volver muy confundidos. Quizás esta dignidad solo Baba lo puede dar, nos puede volver a traer. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de esta relación entre revisarnos sutilmente y la dignidad o ser valioso? Yo creo que siempre, Baba siempre nos está diciéndonos y en el encuentro, en la compañía, estamos en la familia. Entonces, como dijiste, cuando estás en el medio de cualquier canal o río o océano que estás cruzándolo, no estás viendo ninguna de las costas. Significa que no estás segura de qué está sucediendo y hacia dónde estoy yendo. Eso podría haber la posibilidad de dudar. Entonces yo siento que es por esto que yo siempre siento que cada Brahmin tiene que estar de tener autoapoyo para en términos de sus esfuerzos, porque todos nosotros también necesitamos compañía de otros Brahmins en la familia, y es por esto que Baba nos ha dado, porque cuando estás en la familia es como si tú fueras capaz de mirarte a ti mismo y tomar valentía de los demás o tomar inspiración de otros. Entonces, este valor, esta dignidad es algo de la naturaleza de siempre prepararte a ti misma. Eso significa no esperar para que esta cosa pueda suceder, entonces la otra sucederá, sino mantente haciendo esfuerzos con cualquier especialidad que tengas, mantente usándolas para el servicio. Así todo el tiempo hay mejoras y progresos. Transformación. Y yo creo que esta naturaleza de no quedarte estancada, sino mantenerte avanzando poquito a poquito quizás, pero yo estoy mejorando y puedo ver mi propia transformación y estoy volviéndome mejor en las cosas que hago, ya sea karma yoga o mis propias relaciones. Ahí es donde en realidad esa es la autodignidad, el autorrespeto y el valor propio que se mantiene incrementando, y debido a eso tú sabes que te estás moviendo entonces en la dirección correcta, la transformación, la mejora, y mantener usando lo que sea, cualquier especialidad que yo tengo para en acciones elevadas que se empiezan a hacer. Vamos a tomar un momento de recuerdo. Didi just talked about. Didi acaba de hablar acerca la familia en términos de este océano de transformación. Y hace un par de días atrás, yo recibí una nota extremadamente dulce en un email de uno de los jóvenes adultos muy especiales, quien ayudan a preparar los videos para estas producciones diarias. Y solo vino de la nada, llegó de la nada con tal dulzura de aprecio. Y realmente se sintió como una bendición
realmente me tocó. No solamente fueron las palabras, y fue las vibraciones sutiles, eran tan sinceras y tan dulces. Ella estaba pensando acerca, yo sé que ya se fue mencionado anoche, cómo nosotros sutilmente nos damos apoyo unos a otros. Y Baba ha dicho que es el idioma de los ángeles son los ojos, los sentimientos y los pensamientos. Pero yo también pienso que tenemos este idioma de bendiciones. Y mientras yo tengo la oportunidad de compartir esas bendiciones con Didi, yo he estado profundamente conmovida de cómo has estado presente cada una de todas las noches por 6 meses completos, que es muy, muy, muy importante. Si hubiera una, olimpiada espiritual, estarías en la maratona. Y con tal cualidad, no solo eres presente, estás con tal cualidad, con este de poder de Dios, con los ancestros, pero recibimos tu amor tan poderoso. Y también quería compartir bendiciones con Avyakti Parivar, el equipo de producción, que están positivamente ya no duermen. Eso también es muy remarcable porque también voy a dar bendiciones a los traductores que me dijeron que estaba hablando muy rápido. Lo siento mucho, pero creo que todos ustedes tienen un lugar especial en el corazón de Baba. Pero esta idea de el idioma de las bendiciones y el soporte sutil para unos por otros, yo siento eso muchísimo de Dadi Gulzar. Y el estado en el que ella está, que es muy sutil, siento muchísimo soporte de ella. Siento mucho soporte viniendo de la Mohini Didi, no solo a través de las palabras, sino a través de su estado. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de las bendiciones y el aprecio? Pero dar soporte sutil unos para otros, esta actividad entre los ángeles, sí, Sakash, soporte a través al mundo, pero cómo nosotros cooperamos dando ese soporte sutil unos a otros entre los brahmins. Yo creo que el amor verdadero a través de un corazón honesto, amor verdadero para todos, no el amor, yo tengo amor, pero luego el amor verdadero, cuando lo digo, es realmente ayuda al alma. Y lo que sea que uno pensará para ellos, que uno dice para ellos, o cuando uno habla con ellos, definitivamente ellos se van a sentir muy apoyados. Pero todavía yo siempre creo en los milagros de Dios, porque yo siento que sin milagros no podríamos continuar. Pero toda esta palabra Parivar significa familia, la familia Avyakti. Incluso el nombre mismo tiene algo de significado, de que ellos han adoptado este eslogan ahora, el lema: nunca te rindas. Y yo he estado encontrándome con diferentes equipos, hay muchísimos equipos, y todos están felices, están entusiastas, están disponibles. Entonces yo creo que todo esto desde el corazón, de tener amor, porque esto es lo que realmente está uniéndonos juntos y podemos ofrecer soporte. Yo recuerdo que este poder de las bendiciones, hay un centro que necesitaría ayuda, entonces uno provee esa ayuda. Pero una vez yo les dije a ellos que yo creo que cuando no deberías ser dependiente ahora, deberías hacerlo por ti mismo, no solo porque nosotros no queremos darte, sino tal vez toma esto como una bendición y verás que te vas a volver autosuficiente. Luego ellos aceptaron que nosotros ya no vamos a tomar más. Entonces todo este pensamiento, su conciencia cambió. Y después de esto ellos se mantuvieron creciendo. Yo creo en este tipo de, cuando yo digo de poderes sutiles o soporte, donde
uno no está diciendo no porque uno no quiere hacerlo, sino porque uno quiere que el otro, del otro lado, sea más autosuficiente, que tenga más poder y que ellos mismos progresen en todo. Y esto es en realidad llamado el poder de las bendiciones, en otras palabras. Esto es lo que es requerido. Y donde sea que estamos, si compartimos bendiciones, todos van a ir cada vez más elevados. Y yo creo que eso viene de no solamente el amor verdadero, pero también cuando tú compartes con el amor de Baba, hay cierto poder, tipo de poder ahí que funciona muy bien. Y luego he estado experimentando muchísimo con esto, incluso para Peace Village o cualquier parte. Yo dije, ok, tenemos que dar este apoyo, ahora tienes que hacerlo por ti mismo. No porque no queremos darte este soporte, también te vamos a apoyar siempre, pero queremos que tú mismo avances más y más. Y está pasando. Entonces yo creo que este poder de las bendiciones, como tú lo mencionaste, viene de nuestro verdadero corazón verdadero para todos. Entonces todos juntos podemos sentir nuestro progreso, podemos sentir que estamos haciéndolo muy bien, encontramos que hay éxito. Baba dice, hay éxito en cada paso. Entonces yo creo que definitivamente, muy incógnitamente, está el poder del amor que cambia en bendiciones, y las bendiciones cambian en hacer las cosas que progresen y que avancen. Entonces tenemos que reconocer ahora más este poder es incógnito, sutiles, para que mientras el mundo está yendo a través de muchas dificultades, y los hijos de Baba, no solamente para nuestra vida personal, pero para el servicio como instrumento, todo va muy suavemente. Si somos capaces de tener esta energía sutil más y más dentro de mi ser y también en todos los lugares de servicio. Realmente tengo solamente una pregunta más y quizás una petición luego. Algunos de nosotros, tal como yo misma, todavía estamos envueltos en algún trabajo lógico y otras responsabilidades, y siempre amamos la idea de integrar esta idea de ser un ángel incógnito. No tenemos las alas ni el halo, pero Baba incluso ha dicho que los demás tendrán visiones o experiencias a través de ti si tienes este estado tan sutil. Entonces, integrar en mi vida diaria para que podamos ser más y más este ángel allá afuera, en el mundo, en el escenario del mundo. Entonces, ¿qué práctica sutil podemos hacer para que yo pueda desempeñar ese papel con esa integración? Yo creo que Judy, tú lo estás haciendo muy bien, Judy. Ella tiene su trabajo Loki, tiene la responsabilidad de los centros, además de todos los diseños, los logos, de todo lo de Yakti Parivar aquí. Lo estás haciendo muy bien, pero también mantén pensamientos puros, que Baba, yo estoy en servicio tuyo, de servicio. Yo quiero estar solo para ti, yo soy Sevadari. Quiero estar solo para tu servicio. Entonces, gradualmente vas a encontrar que las responsabilidades lógicas también se van a mantener reduciéndose. Y para los centros, la responsabilidad de los centros también van a haber más grandes equipos. Entonces, mantener una visión para el propio ser. Esto es lo que yo quiero ser. Esto es lo que Baba quiere que yo sea. Y ustedes también pueden ver, debido a que eres puro, este pensamiento determinado, cuando hay integración, pero lo otro también es que vas a empezar a volverte más liviana y más libre de muchas de las cosas lógicas. Esto es lo que yo sugeriría, tener una visión muy determinada y poderosa, que qué es lo que quieres para ti misma, y verás esto que va a empezar a acontecer. Esto es lo que mis buenos deseos son para ti. Esa es una bendición, le dice Judy. Entonces, es divertido lo que estás compartiendo, porque yo sé que siempre hay este sentimiento de querer hacer más y más y más, y no sentir
que puedo ser suficiente, pero lo que quiero es escuchar es que mientras nos volvemos más sutiles, cualquiera de nosotros podremos hacer más y más y más para la tarea de Baba y volvernos más sutiles, más angelicales. Entonces, mi última pregunta, que es una petición, y no necesita pasar ahorita. Yo sé que hay meditaciones que han pasado solo antes de que venimos en el sonido, que empezamos a compartir. Entonces, quizás es para ese espacio, pero Baba tiene este dicho, que muy poquititos vienen a conocerme tal y como soy yo, tal como soy yo. Baba es el más sutil, el ser más sutil. Y todos tenemos en nuestro corazón ese deseo de ser tan cercano a Baba y de conocer a Baba tal como Él es y lo que Él es. Entonces estaba esperando que usted pudiera ser una guía espiritual para nosotras. Y como tú vas donde Baba y nos lleves contigo a la región sutil a través de un comentario. Lo puedes hacer ahora o en algún otro momento, pero llévenos a ese estado tan sutil, ese espacio tan sutil, para volvernos con este tan sutil. Esa es mi última petición, que nos lleves a través de una meditación. Yo creo que todos estamos yendo hacia esa dirección, volvernos más y más sutiles y conocer aún más a Baba, recordar más a Baba. Entonces, yo estoy segura que mis buenos deseos están con tu viaje y vamos a experimentar eso. Tal vez mañana la meditación o... Pero estoy segura que cada uno de ustedes están acercando a Baba y Baba está ayudándoles a permanecer cercanos. Y estoy segura que Baba está dándole la compañía a todos, porque no es solamente yo, porque yo lo tengo que hacer, sino que Baba también estaba saliendo, avanzando. Yo tomo un paso y Baba me da 1,000 pasos. Entonces, manténgase ese 100% de confianza, que incluso Baba es muy sutil e invisible, pero él se hace a sí mismo presente. Y él mismo también quiere permanecer conectado con nosotros. Es solo un asunto de experimentarlo. Om Shanti. Om Shanti, muchísimas gracias, Didi. Thank you so much, Sister Judy. Muchas gracias, hermana Judy. Estaba tan hermoso. Tus preguntas nos llevaste a todos en este.